¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Vida, Música y Comida, el canal 100% real, no fake, that true men. Estamos el día de hoy en Aquiles Bulldog. Vamos a probar unas alitas, unos burger y pues vamos a ver qué más nos encontramos. Bienvenidos. Amigos, pues ya hicimos aquí, no hemos hecho nada, ya llegamos a sentarnos. Tienen una onda aquí que está bien, bien cool, que tienen un menú interactivo, es decir, que lo puedes descargar a través de Facebook. Okay, puedes ingresar al menú interactivo con el código QR desde la página de Facebook, que te voy a dejar más adelante en el video. Te voy a dejarla en la descripción también por si quieres descargarlo. Aquí, como puedes ver, vamos a estar en la sucursal Diana, y aquí puedes ver todo el menú que tienen, desde las alitas para empezar, para abrir. Tienen su salsómetro para que vayas viendo qué tipo de salsa es la que tú pues vas a tolerar y quieres probar. Imagínate aquí una tardecita con tus compas, viendo un partidito, con unas botanitas como unas papitas o estas que tú ves aquí, los aritos de cebolla. Uf, ya me vi viendo algún partido de la Champions, consumiendo esos aritos o esas papitas. Hay quesos fundidos, los tacos. Nosotros vamos a abrir para empezar, vamos a abrir con un delicioso tacul, que es el que más me llama la atención. Es lo que yo voy a pedir. Como puedes ir viendo, pues aquí la especialidad de la casa son las hamburguesas. El día de hoy nosotros le vamos a entrar a una sabrosa Poseidón. Queremos un Poseidón. Entonces, pues aquí tú puedes ir viendo, para que ya llegues con una idea como de lo que quieres. Puedes estar tranquilo en tu casa, checando el menú. Recuerda que también tienen servicio a domicilio. Ahí como tú quieras, puedes ir. Para que ya llegues preparado con una idea más o menos de lo que ya vas a pedir. Y disfrutes tranquilamente tu tarde mientras te chingas una suculenta helada. Ok, amigos, pues ha llegado la entradita. Mira, sabrosito. Este se llama tacul. Consejo de gordos: trae doble tortilla. Hazte dos, papá. Hazte dos. Consejito de gordos. Vamos a ver qué tal, ¿eh? Vamos a entrarle. Como ya te la sabes y ya te has ido dando cuenta, en este canal nos encanta el chile. ¡Ay, hermano! La salsuki, el tacul trae su carnita, que trae su choricito, su bistec, su cebollita caramelizada, todo en uno. Está. No, no, tacazo, tacazo. Wow. Una explosión de sabores, ¿eh? Una explosión de sabores, se siente todo, se siente la piñita, la carne, la cebollita caramelizada, se siente todo perfectamente, ahí está,
Y pastorcito. Pastorcito se siente. Está cool. 100% recomendado, ¿eh? Recomendadísimo. Vamos a probar el aderezo. Está bueno. Con zanahoria, porque en este canal nos andamos cuidando. Comemos sanamente. Para botanear con los amigos, la alita habanero. Ve nomás esta chulada. Muy rica. Suavecita. Se desprende. Está crujiente el cuerito, ¿eh? La piel de las alitas cruje. Ese es un plus. Se siente perfectamente el saborcito del habanero. Hay unas alitas que luego venden que son incomibles, que se pasan mucho con el habanero, pero aquí la verdad está perfecto. Se siente el saborcito del habanero con el sabor de los condimentos que incluye. De hecho, incluso aquí se ven rastros. Creo que no se alcanzan a enfocar muy bien en la cámara, pero se ven rastros de la pimentita y de otros menjurjes que le ponen, ¿no? De las especies. En las alitas tú sabes que vas a tener que pasar la vergüenza, ¿eh? De mancharte, de ensuciarte. Pero bueno, así es. Tú te arriesgaste a salir a un restaurante y ir a exponerte ante personas que no conoces y que van a descubrir cómo comes en tu casa. Es que ni modo, ensúciate, disfrútalo, estás pagando por ello. No hay una manera en que podamos empezar de manera correcta. Es un monstruo esto es brutal. El único monstruo con el que quieres soñar de noche. Vamos a empezar por las papitas, a ver, son papitas de ajo. Bastante bien. Son gajos de papa al parmesano. La verdad, muy bien, muy sabrosos. Que luego nada más hacen la finta y que traen parmesano, pero estos sí traen bien. No hay manera. Pues vamos a darle. Vamos a hacer de una vez lo que venimos. Ser ridículo aquí. Vamos a darle. Ay, wow. Está buenísima, ¿eh? Se percibe todo. Las aceitunas negras, el pulpo, los camarones, los quesos, porque es doble queso. Entonces se siente delicioso. Pero vamos a ponerle nuestro toque. El toque de este canal, ya te las sabes. Esto no se puede ir así. Wow, la verdad. Ya había venido antes aquí, pero había probado la Aquiles, la que es de especial. What's up, Yuri? It's nice, very nice, man. I love it, bro. I love it. Y ni van a empezar que, si ve que está ahí en Nepal en la... No. Yuri viene de Estados Unidos, realmente. Yo ya había probado, pero la Aquiles, es como la especialidad de la casa, pero esta está increíble, ¿eh? Deliciosa. Es mayonesa, es sabor, ¿eh? Esa mayonesa regular, ¿verdad? Sigue desapareciendo. Cierra este video y vente.
Jálate, güey. Jálate. Antes de que cierres el video, suscríbete. Que podamos seguir haciendo este tipo de contenidos. Amigos, hemos llegado a ese momento en que te ves cara a cara en esta parte de la burger, donde le dices gracias, gracias, y a veces hasta quieres cerrar los ojos para echarte el último bocadito. Vamos a disfrutarlo, disfrútalo aquí conmigo. Estuvo deliciosa, hasta terminé sudando, ¿eh? Oye, ¿me pasa la ketchup? Amigos, pues ha sido todo por el día de hoy. La neta, comimos muy rico, estuvo muy chido. Vamos a quitar esto para poder hablarte. La verdad es que no pierdas oportunidad cuando vengas aquí de nuevo a Acapulco de pasar al Aquiles Bulldog. La verdad, valió cada mordida, valió la pena en esa hamburguesa. Cada gramo que subimos el día de hoy, la verdad que valió mucho la pena. Unas hamburguesas que te vas a encontrar, la verdad, bastante buenas. Entonces, pues ahí está la recomendación. Estamos aquí a un lado de Galerías. Galerías Diana está aquí a un ladito en esa callecita. Entonces, no te puedes perder. Llegas fácilmente. Te dejo aquí las redes sociales del lugar. Síguenos a nosotros en las redes sociales. Y si ya llegaste a esa parte del video, pues suscríbete. Regálanos ahí la manita arriba para que siga viendo este tipo de contenidos y te podamos seguir llevando pues los lugares que hay aquí en Acapulquito. Entonces, pues te dejo, nada, nos vemos hasta el próximo video. Chao. Bye.